Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewer, hello. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you're with you to Christ around the world. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. At this time, we're going to read from the Sacred Scriptures. Y la Biblia se encuentra en Eclesiastés capítulo 11. And it is found in Ecclesiastes chapter 11. Del versículo 1 al terminar. From verse 1 to ending. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Send your bread on the surface of the waters, for after many days you may find it. Give a portion to seven and even to eight, for you don't know what disaster may happen on earth. If the clouds are full, they will pour out rain on the earth, whether a tree falls to the south of the or the north, the place where the tree falls, there it will lie. One who watches the wind will not sow, and the one who looks at the clouds will not reap. Such as you don't know the path of the wind or how bones develop in the womb of a pregnant woman, so you don't know the work of God who makes everything. In the morning sow your seed, and at evening do not let your hand rest, because you don't know which will succeed, whether one or the other, or if both of them or will be equally good. Light is sweet, and it is pleasing for the eyes to see the sun. For if a man should live many years, let him rejoice in them all. And let him remember the days of darkness, since they will be many. All that comes is fertile. Rejoice, young man, while you are young, and let your heart be glad in the days of your youth. And walk in the ways of your heart and in the sights of your eyes. But know that for all of these things, God will bring you to judgment. Remove sorrow from your heart and put away pain from your flesh, because youth and the prime of life are fleeting. Padre, Father, te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Te damos gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Por estar en este lugar. For being here in this place. Mira los televidentes. Look at those that are watching. Bendíceles. Bless them. Y permite. And may you permit que esta palabra, that this word, sea de bendición, be a blessing para ellos, for them, y para nosotros. And for us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dejamos este programa en tus manos. We put this program in your hands. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. De nuevo con este programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you were you to Christ around the world. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Today is a pleasure and an honor to present to you the panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jeremías. Blessing, my name is Jeremiah. Que Dios los bendiga, mi nombre es Lina. May God bless you, my name is Lina. Y bendiciones, mi nombre es Viviana.
Blessings, my name is Vivian. Muy bien, gracias Señor por nuestros panelistas. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Estaremos dando contesta a una carta y luego estaremos desarrollando el tema sobre la condición del joven actual. La condición del joven actual. Well, blessings, thank you for being here with us. We're today going to be talking about the topic, the youth in action, the youth as they are right now. Y estaremos dando contesta a una carta que entramos de inmediato en ella. And we're going to also answer some of the one of the letters we have received. Muy bien, esta joven, ella dice que tiene 24 años de edad. This young lady says that she's 24 years old. Está casada. She's married. Ella conoció a su esposo, quien es su esposo hoy. She came to know her husband, who's her husband today. A través de sus amigos. Through his friends. Luego, este joven, que es el esposo, que tiene 26 años de edad. And this her husband, who's 26 years old. Fue al país de ella. Went to her country. Y allí entonces se conocieron y se hicieron amigos. There they became friends and got to know one another. Luego continuaron escribiéndose por el internet. And they continued to communicate through the internet. Hasta que hizo todos los arreglos para traerla aquí. Until he made all the arrangements to be able to bring her here to this country. Él es ciudadano americano. He's an American citizen. Todo el tiempo durante estaban conviviendo y todo estaba muy bien. While they were living together, everything was well, everything was fine. Él es cariñoso, tierno, amoroso. He's very caring, he's very lovable. Se ha preocupado por ella en todo el sentido de la palabra. Ella dice que ella no tiene ningún queja en el trato de él para con ella. He has treated her very well. She said that she has no complaints in the way that he treated her. Ella dejó su país. She left her country. Ella dejó sus padres. She left her parents. Dejó sus familiares. She left her family members. Para venir a este país que no conoce a nadie. To come to this country who she don't know anyone. Ella dice que su esposo en cierta área descubrió que le estaba siendo infiel, pero no le decía nada. And in many ways she was able to find out that her husband was being unfaithful. But he wasn't telling her anything. Una de las cosas que ella se sentía mal fue porque descubrió primeramente la mentira. She felt bad at first because she discovered the lie. Pero ella le perdonó. But she forgave him. Porque ella lo ama. Because she loves him. Especialmente, según dice en su carta, es porque el trato que él le da a ella, dice que esa le hace sentirse bien, como una muchacha, como una señora, como una mujer amada. And one of the reasons why she forgave him, because he makes her feel good. He makes her feel like someone that is being loved. Bien proveedor. And he's a provider. Tiene todas las cosas de la casa al día. He has everything at the house to date. Pero él perdió el trabajo. But he lost the job. Al perder el trabajo, ya no podía con el ritmo de vida que llevaba. And since he lost his job, he wasn't able to keep up with the rhythm of the life that he was living. Entonces comenzó a salir. And he began to go out. Y duraba horas fuera que anteriormente no lo hacía. He was spending a lot of time, hours outside, which he never did before. Ella le preguntaba, dime por qué tú vienes a estas horas. And she was asking him, why do you come at this time? Él le dice, porque yo estoy buscando trabajo, yo soy de mecánica y estoy haciendo ahí en diferentes lugares que me llaman, yo voy y hago un trabajo de mecánica para poder darte los gustos que estoy acostumbrado a darte. Because I'm doing something different, I'm doing a lot of things with mechanics, and they're telling me to go to different places, so that way I could be able to help you with the things that are needed. Él le seguía trayendo mucho dinero. He was bringing to her a lot of money. Ella creía que verdaderamente él estaba trabajando. And she believed that he was working. Él siempre estaba sufragando los gastos de la casa. He was supplying with all the expenses of the house. Nada le falta, dice ella. She said there was nothing missing. Hasta un día que llegó la policía, un carro de policía a la casa. Until one day when a police car came to the house. Preguntando por él. They were asking for him. Él estaba en el cuarto. He was in the room. Ella lo llamó y él vino. Ella se sorprendió. Ella estaba embarazada. She called him, he came and she was also pregnant at that time. Y todavía está embarazada. And she's still pregnant. Ella se sorprendió cuando vio a la policía. She was surprised when she saw the police officers. Le pregunta que qué es. And she asked, what is it? La policía le dice a ella cuando la ve embarazada. And the police ask her when they see her pregnant. Es porque el carro de él está mal estacionado y la grúa se lo llevó y queremos investigar. They say to him, it's because the car is parked wrong, so we want to take it to investigate it. Él vino y dijo, sí, mi amor, yo, el, el, el,
El carro me lo llevaron, tú sabes que me lo llevaron y tengo que ir a investigar. Pero ya él sabía. And he said, yeah, yeah, my love, you know, the car, they came, they took it, and they needed to take it, but he already knew it. Él ha estado bregando con lo que le vamos a decir ahora, en lo que dice en la carta, por mucho tiempo, pero le había ocultado. And he was doing a lot of things which we're going to tell you now, but he was hiding it from her. Siempre le mentía cuando ella le preguntaba. He was always lying to her when she would ask him. Ella dice que siempre diario le preguntaba, tú estás trabajando, tú conseguiste el trabajo, ese dinero de dónde procede. Siempre le hacía la misma pregunta porque le traía mucho dinero. And she was always asking him, oh, where is this money coming from? Where are you working? Let me know, because he was bringing a lot of money. Pero él decía que la mecánica paga mucho aquí. He como said, ella no sabe mucho del país, eso es lo que le decía a ella. And he would tell her that mechanics, being a mechanic pays a lot of money, things that she didn't know. Entonces, se fue con la policía. And then he went with the police. Al poquito rato volvió. And then a little while later he returns. Según ella, la policía le explicó a él, si tú no das informaciones de la persona con la que tú trabajas. And then the police asked, if you give me information about what the people that you work with. Te vamos a rebajar. We're going to bring down la sentencia y no va a ir a la cárcel. Your sentence and you're not going to go to jail. Pero tiene que trabajar para nosotros. But you have to work for us. Entonces, allá en la policía le dijeron, mira, número uno, fulana de tal. And then at the police station, they told them, so and so, a lady. Que es la esposa de tu mejor amigo, que está en la cárcel. That is the wife of your best friend who's in jail. Por lo mismo que tú estás haciendo. Because for what you're doing. Fue la que nos dio la información acerca de ti porque ella no quiere ir a la cárcel. Because she was the one that gave me the information because she doesn't want to go to jail. Ella es una drogadita. She's a drug addict. También vende droga. She also sells drugs. Junto con su esposo. Also with her husband. Entonces, para que le rebajen la sentencia al esposo que ya está preso. And so, them to bring down the sentence for her husband who's already in jail. Tenía que dar la información de quién es la otra persona que trabaja. And she had to give him the information who else is working with him. Por eso nosotros fuimos a buscarte a ti. That's why we went to get you. Pero él le dice, yo no voy a hablar de nadie, yo no soy un soplón, no voy a hablarle a nadie. He said, I'm not going to tell you about anybody, I'm not a rat, and I'm not going to talk about nobody. Entonces lo despacharon. And then they let him go. Pero al otro día, but the next day, vinieron como 5 carros de policía. Then 5 cars of police officers came. Con una carta de desalojo de la corte. From a card, a warrant from the court. Para que lo sacaran y lo llevaran entonces preso. So that they could take him out and bring him. Ahí fue cuando ella se iba a desmayar. And that's when she was gonna faint. Y conoció toda la verdad. And she recognized and came to find out all the ese truth. Fue el dolor más grande que ella ha recibido. That's the biggest pain that she has received. Ella dice, no me importa lo que estaba haciendo en un sentido. She says that it doesn't matter what he was doing in some sino way. El mentirme a mí porque yo confiaba en él. It's what he was lying to me because I trusted in him. Este es el dolor más grande que yo tengo. That's the biggest pain that I have. Pero mi pregunta a usted, señor. But my question to you, sir. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Me retorno a mi país? What could I do? Should I return to my country? Él está en la cárcel. He is in jail. Le echaron $50,000 de fianza. They gave him $50,000 bail. Yo no tengo con qué pagarla. I don't know how to pay it. Él tiene 3 cargos. He has 3 charges. Por posesión de arma. For possession of arms. Por vender droga. For selling drugs. Y por traficarla. And also for trafficking drugs. Solamente tengo $2,000 para ayudarlo porque yo lo amo. I only have $2,000 to help him because I love him. Yo no hallo qué hacer. I don't know what to do. Yo estoy embarazada. I am pregnant. Me voy para mi país y abandono todo. Should I leave to my country? Should I abandon everything? O procuro ayudarlo. Or should I try to help him? Porque yo lo amo. Because I love him. Y él ha sido muy bueno conmigo. And he's been very good to me. Por favor, ayúdeme. ¿Qué yo puedo hacer? Please help me. What can I do? Bien. Primero que nada, qué bueno que ha decidido buscar consejería. First of all, I want to say it's good that you're seeking counseling. Porque aquí es donde le van a ayudar. Because here's where we're going to try to help you. So, sé que es muy difícil la situación que está pasando. I know there's a very difficult situation you're going through. Y en esos momentos, podría decir que no, el hombre le puede decir muchas cosas, pero no la van a ayudar.
I could say, I could tell you many things, but it's not going to be of your help. So, yo le puedo decir que el único que sí puede ayudarle es Dios. Now, I could only tell you that the only one that could truly help you is God. ¿De qué manera le va a ayudar cuando usted se acerque a él? And how, and what way can he help you is when you get closer to him. Pero, si la pregunta era, si usted debía abandonar este país. And the question was from you, should you abandon this country? Yo pienso que mejor sería esperar. I think that you should wait. Buscar ayuda si no tiene cómo salir adelante con su niño que va a tener. Seek help, especially with the child that you're going to have. Y esperar. And to wait. A que el bebé nazca. So the baby is born. Si, ahora, si usted tiene oportunidades en su país. If you have opportunities in your country. Entonces, también sería mejor irse. I also believe that it would be good for you to go. Pero por ahora, esperar y orar para. For now, you should wait and pray. Para ver cuál es la buena voluntad de Dios. Well, to see what is the good will of God. Okay. Amen. Yo quiero empezar con Primera de Corintios. I want to begin with 1 Corinthians. Capítulo 13. Chapter 13. El verso 4. And verse 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Okay, so we see it in 1 Corinthians chapter 13, 4 to verse 7. It says, love is patient, love is kind, love does not envy, it's not boastful, it is not conceited, does not act inappropriately, is not selfish, is not provoked, does not keep a record of wrongs, finds no joy in unrighteousness, but rejoice in the truth. Okay, yo pienso que el, como decía nuestro hermano, el esperar, and esperar I, en Dios. Like our brother was saying, that you should wait in God. Poner la situación en manos de Dios. Put the situation in the hands of God. Que es el único que tiene el poder para sacar a su esposo de esta situación. It's the only one that has the power to be able to take your husband out of this situation. Por la ayuda que usted necesite para su hijo por nacer, este país provee muchas ayudas para las mujeres con la situación en la que usted está. And as far as you with your baby, this country provides you with a lot of help and opportunities for the needs that you have. El irse para su país no le va a ayudar en mucho. To go to your country is not going to help you in many things. Y también recuerde que cuando uno se casa y hace este compromiso. Remember also when you get married and you make this promise. Es para bien y mal. It's for good and bad. No solamente para el mal, no solamente para el bien. Not only for the good. Entonces, si usted se va, ¿qué clase de amor es el que usted siente por él? If you leave, then what kind of love is there that you feel for him? Ese no es amor verdadero. That is not true love. Porque el amor va a esperar y el amor va a soportar y el amor va a ayudar. The love is going to wait, it's going to support, and it will help. You're going to help. Hasta que Dios lo saque o hasta que Dios haga algo en su vida, en su matrimonio, en su esposo y en la situación. Until God operates and does something in your marriage, in your home, and in your situation. Otra cosa es, yo creo que las personas que están en la cárcel, todo el mundo las abandona. And I believe a lot of people that are in jail, they get abandoned. Y el que usted lo abandone a él va a ser, le va a romper el corazón de igual manera como él se lo rompió a usted. And by you abandoning him, you're gonna break his heart just the way he broke your heart.
Entonces, póngase a pensar, si usted estuviese en los pantalones que está él, en la situación que él está, si, ¿cómo se sentiría usted si él se va y la deja usted ahí metida? Think about if you were also in the same pants that he is in, the same situation he's in. Just think about you were in his shoes, and then he does the same, he abandons you. How would you feel? Ponga todo en manos de Dios. Pida, clámele a Dios. Dios es un Dios misericordioso. Call out to God. Pray to God, because God is a merciful God. Yo sé que usted aquí está sin familia y que tal vez no tenga muchos amigos. Yeah, I know you're here without family and maybe you don't have a lot of friends. Porque los amigos solamente están en las buenas y en las malas se desaparecen. Because friends are only with you when the good, but when bad things come around, they disappear. Entonces, aunque esté en esta situación, Dios puede ser su acompañante, Dios puede ser su guía. Even though you're going through this situation, God could be the one that accompanies you. It could be your guide. Puede ser su paz. It could be your peace. Y ese amor que usted necesita en su corazón. And that love that you need in your heart. Recibir a Dios en su corazón va a transformar por completo su vida. If you receive God in your heart, you're going to transform your life for all life. Y en un futuro se puede estar riendo de la situación que está sufriendo ahora. And in the future you could be laughing through the situation that you're going through now. Solamente si usted confía en Dios. Only if you trust in God. Amen. Bueno, amén, yo le puedo decir a ella que... Amen, I could tell her. Yo me imagino que ella cantidad de cosas están pasando por su mente. I know there's many things that are going through your head. Me imagino que ella está desesperada. I know you're probably desperate. Y que quizás las amistades le están insinuando muchas cosas. And maybe the friends that you have are telling many things to and you're telling you many things. Pero para ella poder escuchar la voz de Dios. But for you to be able to hear the voice of God. Primero tiene que acercarse a Dios. First you got to get closer to God. Y luego quedarse en silencio para que Dios le pueda le guiar y decirle. And also keep silent so that God could guide you and tell you. Yo lo primero que le digo es que, como decía Lina, hay que acercarse a Dios. And like Lina was saying, what I could tell you is to get closer to God. Y segundo, que no se deje influenciar por lo que la gente le esté diciendo. And secondly, do not be influenced by what people are telling you. Porque una de las peores cosas cuando uno se deja influenciar o toma decisiones basadas en las opiniones de las personas que lo rodean a uno. Because sometimes when we take the opinions of other people, uno se arrepiente. You repent. Porque si le sale bien, si le va bien con el consejo, if it goes well with the counseling that you receive, usted está bien. Then you're fine. Pero si no, but if you're not, usted va a tener luego remordimiento. You're gonna have build up. Like remorse. You're gonna have remorse. Porque va a decir, si no, hubiese sido mejor si lo hubiese hecho como yo pensaba. And you would say, I would have been better if I would have done it the way I was thinking. Como ella está tratando de tomar una decisión tan importante. And since you're trying to make a decision that's so important. Porque es muy importante, si usted se va de este país. It's very important because if you leave this country. Eso quiere decir que su hijo, usted quizás nunca más pueda volver a regresar a este país. And you're probably saying that you will probably won't be able to return again. Porque quizás este país no se lo va a permitir. Because maybe this country is not going to permit you to return. También tiene que tener en consideración que ese bebé. You also have to have in consideration this the baby. No va a tener un padre. It's not going to have a father. O sea, si este hombre está en la cárcel. If this man is in jail. El bebé no va a tener un padre ahí cerca de él. The baby is not going to have a father close to him. Pero al estar en este país. But since you're here in this country. A lo menos lo va a poder visitar. You're probably going to be able to visit him. Y va, el bebé va a saber que tiene un padre. The baby is going to be able to know that he has a father. Esto es asumiendo. This is assuming. Que a él lo van a encontrar culpable. That they're going to find him guilty. Y que lo van a condenar a una sentencia. And that they're going to condemn him to a sentence. Ahora nosotros no sabemos. And we don't know. ¿Cómo va a ir el proceso de la corte? We don't know how the process is going to go in the court. No sabemos qué cargos le puedan probar. And we don't know what charges they're going to approve. Recuerde que
Todos son inocentes hasta ser hallados, hasta ser probados que son culpables. Remember, they're all innocent until proven guilty. Así que no digamos que él es culpable. And we can't say that he's guilty. Hasta cuando no sea probado. Until he's going. No estoy diciendo que él no hizo nada. Simplemente estoy diciendo que hay que tener eso en consideración. I'm not saying that he didn't do anything. You got to have that in consideration. Antes de ella tomar una decisión tan importante. Before you make such an important decision. Ella puede pensar muchas cosas como que cómo voy a pagar una renta. You could be thinking many things like how am I going to pay for rent. Cómo voy a comida. How I'm going to eat. Cómo voy a sostener un, cómo voy a darle sustento a un bebé. How I'm going to be able to get food to sustain the baby. Si ella no sabe el sistema de esta nación. And she doesn't know the system here in this nation. No sabe el idioma. She doesn't know the language. No tiene soporte familiar. Doesn't have the family support. Pero. But. Yo puedo decirle algo por lo que dice la palabra de Dios. But I can tell you by what the word of God says. Que aunque mi padre y mi madre me dejasen. That even if my father and mother leave me. Eso abarca a otras personas. Eso abarca a un ex esposo. This includes many other people, even your husband. Con todo eso, Dios me recogerá. With all that, God will carry me, will pick me up. Pero usted tiene que acercarse a Dios. But you have to get closer to God. Porque el único que le puede ayudar y guiar a ella a hacer lo correcto. The only one that could help you and guide you in the correct way. Nuevamente es Dios. The only one is God. Es Jesucristo. Is Jesus Christ. El que aboga por nosotros delante del Padre. That is our lawyer before the Father God. El que nos reconcilia con Dios. Who reconciles us with God. Y el que aboga por nosotros. And also is our lawyer. Entonces él puede abogar por ella, por la causa de ella. And he could be the lawyer for your cause. Y por la causa de su esposo. And for the cause of your husband. Ahora, el irse o no el irse, eso depende, o sea, eso es decisión muy personal. To leave or to stay is a decision that's very personal. No deje que nadie le diga váyase o no se vaya. Don't let anybody tell you leave or no, don't leave. Pero ponga todas esas cosas, el quedarse y el irse en una balanza. But put all those things, whether to leave or to stay, in a balance. Y se va a dar cuenta. And you're going to know. Lo que más le conviene. What is more of your convenience. En los países de nosotros o en los países que no es Estados Unidos. And in our countries or the countries that are not here in the United States. No hay el beneficio. There's not the benefits. Que hay en este lugar. That there is here in this place. En este país. In this country. Para una mujer como ella sola y embarazada. For a woman like you, by yourself and pregnant. Yo le puedo leer lo que dice la palabra en Salmos 37. I could read to you what the word says in Psalms 37. Versículo 3 en adelante. Verse 3 and on. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. So Psalms 37 verse 5 through 7 says, commit your way to the Lord, trust in him and he will act, making your righteousness shine like the dawn, your justice like the noonday. Be silent before the Lord and wait expectantly for him. Do not be agitated by one who prospers in his ways, by the man who carries out evil plans. Así que, si ella le permite a Dios, if you permit God de guiarla, to guide you, y de ser y llenar ese vacío que ella tiene en este momento. And to fill that void that you have at this moment. Y sanar esa herida que ella tiene. And to heal that pain, that hurt that you have right now. Yo sé que Dios puede hacer un milagro. I know that God can make a miracle. Así que eso es todo lo que yo le puedo decir, que tiene que se enfoque en lo que Dios puede hacer por ella. And now that's all I could tell you, to focus on what God could do for you. No lo que no tiene en este momento. Not what you don't have right now at this moment. Que Dios la bendiga y que le ayude mucho. May God bless you and may God help you. Amén. Very Amén. Much. Gracias, hermano. Thank you, brothers and sisters. Gracias, querida amiga, por escribirnos. Thank you, dear friend, for writing to us. Es un poco chocante lo que usted narra en la carta. It's something that's
kind of complicated what you narrate in the letter. Pero lo importante es que usted se decidió hacerlo. But what's important that you decided to do it. Ahora, si usted misma se da cuenta de lo que usted escribió, if you come to know what you did write, lo primero que usted presenta allí es el amor, que él ama a usted y que usted la ama a él. The first thing that you present is that you love him and he loves you. Y que eres un buen hombre con usted hasta aquí. And that he's been a great man with you to now. Y lo único que usted se resiente es por la mentira. And what you have resentment right now of is that for the lies. Porque él le mintió. Because he lied to you. Pero usted dice que usted lo ama. But you said you love him. Y el amor cubrirá multitud de pecados. And love will cover many sins. O sea que usted, si lo ama verdaderamente, usted va a perdonar esa acción de la mentira. If you truly love him, then you're going to forgive that what he lied about. Tal vez usted diría, pero usted no está en mis zapatos. But you may say, you're not in my shoes. Usted no sabe cómo yo me siento. You may say, you don't know how I feel. Bueno, yo estoy contestando de acuerdo a lo que usted dijo en su carta. But I'm responding to you according to what you responded. Porque cuando uno ama, because when you love, nunca uno echa a la persona por lo que le haya hecho a un lado. You never put the person that, well, for what they've done to you, to the side. Acepta a la persona tal como es. You accept the person just as they are. No por lo que le daba. Not for what they've given you. Porque hasta el momento tú estabas contenta. But to the moment you were happy. Es un buen proveedor, dice usted. He's a great provider, you said. Y que él la atiende, que usted se siente tan complacida con él. And that he takes care of you and you feel so great with him. De tal manera que él fue a su país y la trajo de allá, le hizo la residencia. That he went and picked you up at your country and brought you back and made you resident. Esa cosa usted no puede olvidarla. Those things you cannot forget. A veces nosotros, los seres humanos, cometemos 99 cosas buenas. And us as human beings make 99 things good. Y una mala. And one bad. Y por esa mala le condenamos todo lo que hizo. And for that one bad, you condemn everything that they've done. Eso es falta de un verdadero amor. And that is missing the true love. Yo no estoy diciendo que usted no le ama verdadero. I'm not saying that you don't truly love him. Lo que quiero enfocarle a usted. What I want to focus you in. De que esto no es una razón para salir corriendo. That this is not a reason for you to go running. Por el contrario. By the contrary, es una forma para confrontarlo a él, and this is a way to confront him, para que él cambie esa forma de mentir, so that he could change that way of lying, y tenga la confianza de decirle a usted las cosas como son, and to be have the confidence to be able to tell you the things how they are. Eso no quiere decir que usted no se sienta herida. And that doesn't mean that you're not hurt. Porque lo más desastroso cuando usted ama a alguien, esa persona le traiciona con la mentira, con el engaño, con otra cosa. The hardest thing when you love somebody and then somebody comes and gets you with going against you. Usted le perdonó una infidelidad. You forgave him and his infidelity. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano, dice el Señor, que pecare contra mí? And it says, the Lord says, how many times will I forgive my brethren who sins against me? Hasta siete veces. And he says, seven times. El Señor dice, no te digo hasta siete. I don't say seven times. Sino 70 veces siete. I know, he says 70 times seven. Que son 490 veces que él peque o usted peque contra su el ser querido. That's 490 times that you sin against. Sí, or sin digo, against eso si usted tiene un amor verdadero. That's if you have true love. Ese es el punto clave. That is the very important point. Así que este es el momento para que él llegue a tener confianza con usted y usted dialogue con él ahora en la cárcel. Pero cuando está en la cárcel, él tiene más tiempo para pensar y analizar. This is time for you to be able to have conference and sit down with him so that he could analyze. Ahora que usted puede ir a la cárcel. Now you can go to the jail. Y dialogar con él. And talk to him. Papi, honey, ¿por qué tú no fuiste franco para decirme la verdad en lo que tú estabas haciendo? Papi, how are you? Why weren't you being truthful in what you were doing? Porque yo me puedo adaptar a la pobreza, no hay problema por estar teniendo cuantas cosas. Tal vez tú hacías estas cosas para ponerme en el lugar que me tiene. And I can adapt to, you know, being in poverty, but you maybe did these things to put me high above. Yo prefiero tenerte a ti y no las comodidades que me daba. I prefer to have you than all the things that you gave me. O sea, ese es el momento clave para ayudarlo a él. This is the time for you to help him. Él necesita ahora ayuda. He needs help now. De acuerdo en su carta, dice que es la primera vez que él va a la cárcel. And in your letter, you said that was the first time he went to jail. Y eso le puede beneficiar a él. And that could be beneficial to him.
Y además que a él lo descubrieron porque alguien lo chivateó. And they discovered him because somebody ratted on him. Pero si no tiene ningún récord malo. But if he doesn't have a bad record. Esto le puede beneficiar. This could be beneficial to him. Lo que le aconsejamos. What I give you counseling. En primer lugar es que usted busque a Dios. The first thing is to seek God. Que no se impaciente. Do not become impatient. Porque usted está embarazada. El estado de gestación en que usted se encuentra. Because you are been pregnant right now in that situation that you find yourself in now. Es para estar en calma. Is to be calm. Yo estoy seguro que tal vez la presión se le subió mucho. Maybe the pressure, your blood pressure rose. Y al subírsele entonces la criatura puede tener problemas de Harper's, de tener susto en todo momento. And since your blood pressure went up, then the creation that's within your womb could also be scared at any time. O puede asfixiarse. Or could become asphyxiated. Así que usted necesita estar en calma. And that you need to be calm. Y comer bien. And to eat well. Ahora, no se preocupe porque al quién va a pagar la renta. Do not worry about who's going to pay the rent. No se preocupe de quién va ahora a sufragar los gastos. Do not worry about who's going to pay the expenses. Lo importante ahora, ¿cómo ayudar a su esposo? What's important now is how you're going to help your husband. Yo creo en un Dios todopoderoso. And I believe in an all-powerful God. Que puede cambiar la manipulación del juez. That could change the manipulation of the judge. De las policías. Of the police. Y de los acusadores. And those who are accusing. O mejor dicho, los fiscales. And all those that are signed up. Nosotros creemos en la oración. We believe in the prayer. Mire, déjeme decirle que había un hombre llamado Pedro. Let me tell you a man that name is Peter. Lo metieron a la cárcel y lo iban a matar. They put him in jail and they were going to kill him. Pero había muchas personas que estaban orando por Pedro. And there were many people that were praying for Peter. Y Dios escuchó la oración de esa gente. And God heard the prayer of those people. Y Dios mandó a su ángel. And God sent his angel. Y lo sacó de la cárcel. And the angel took him out of the jail. Y no pudieron encontrarlo. And they couldn't find him. El punto clave es que Pedro le servía a Dios. The important point is that Peter served God. Temía a Dios. He feared God. Ahora es un momento para que su esposo teme a Dios. And now there is a moment so that your husband could fear God. Es un momento para que usted tema a Dios. It's a moment for you to fear God. Que usted crea en Dios. That you believe in God. Ahorita nuestra hermana Viviana dio una lectura en Salmo 37. And earlier our sister Viviana gave a lecture in Psalms 37. Y en el versículo 5. In verse 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Dice, put in God your way. Espera en él. Wait for him. Y él hará. And he will do. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34. Let's see what the word of God said in Psalms 34. Vamos a mirar del versículos 4 al 7 primeramente. From verse 4 to 7. Yo quiero que usted preste atención a lo que le dice el Señor, aquí esta promesa del Señor. I want you to pay close attention to what God says, this promise of God. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant with joy. Their faces will never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him from all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him and rescues them. ¿Ve usted lo que dice la palabra de Dios? You see what the word of God says? Yo creo en los milagros. I believe in miracles. Yo creo en el Dios todopoderoso que hace esos milagros. I believe in the Almighty God who makes those miracles. Y posiblemente ustedes no tendrán que pagar los $50,000. And maybe possibly you will not have to pay those $50,000. Dios cambia la página del hombre. God changes the pages of man. Y nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. And nothing moves without the will of God. A los que conforme a su propósito son llamados. And those who are called in regards to his calling. Usted no pensaba estar en este país. You didn't think about being in this country. Nunca pensó estar aquí. You never thought about being. Sin embargo, está aquí. But you're here. Usted no pensaba estar embarazada en este tiempo. You didn't think you were going to be pregnant this time. Pero está embarazada. But you're pregnant. Usted confiaba mucho en su esposo. You believed a lot in your husband. Y nunca pensó que su esposa iba a estar en la cárcel. And you never thought that your husband was going to be. O que le iba a mentir. Or that he was going to lie to you. Pero sucedió eso. But this happened. Ahora usted conoce la verdad. And now you know the truth. Ahora es el momento para ponerse firme. And now there's a time to stay firm. Y mire cómo dice el versículo 19 de ese mismo capítulo. And look at what verse 19 said at the same chapter.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Many adversities come to the one who is righteous, but the Lord delivers him from them all. ¿Te ve? Muchas son las aflicciones. Many are the adversities. Como esa que usted está tomando ahora. And those that you're going through right now. Pero Dios le va a ayudar y le va a librar de todas esas aflicciones. But God is going to help you and he's going to go help you with all these situations. No se vaya para su país. Do not go to your country. Dios le permitió llegar a este país. God permitted for you to come to this country. Y tener la residencia. And to have the residence. ¿Sabe usted los millones de personas que quieren residencia y no pueden? Y han pasado aquí años y usted en poco tiempo tiene su residencia. You know the millions of people that wanted the residence and they cannot get it. Look at you go here a little bit and you receive your residence. Es una bendición de Dios. That's a blessing of God. Así que no se vaya. Don't leave. Y en segundo lugar, ese niño in the second place, that child fue concebido aquí. He was conceived here. Y al nacer aquí, and since he will be born es here. Americano aquí. He's an American here. Y mañana puede ser el presidente de esta nación. And tomorrow he could be the president of this nation. ¿Ve usted? Los planes de Dios no hay quien lo entienda, a menos que él se lo revele. And the plans of God, there's no one that can understand them unless he reveals them. Y por último, usted puede ir a bienestar público. And for last thing, you could go to public health. Y le van a ayudar con el Medicaid. And they will help you with Medicaid. Le van a ayudar con cash para que usted pueda pagar su renta. And they could also help you with cash so you could be able to pay your rent. Y le van a ayudar con los SNAP o los cupones para que usted pueda comprar los alimentos. And they could also help you with the EBT so that you could be able to buy food. ¿Debe? O sea, aquí hay muchas oportunidades. See here that there's many opportunities. No, cójalo con calma. We'll take it easy. No se preocupe. Do not worry. Nosotros estaremos orando a Dios. We're going to be praying to God. Para que Dios haga un milagro. So that God can make a miracle. Pero usted necesita depositar su confianza en Él. But you need to deposit your trust in him. Me gustaría que me llamara. I would like you to call me. Me gustaría visitar a su esposo en la cárcel. I would like to visit your husband in jail. Porque él necesita apoyo. Because he needs help. Llámeme. Call me. Al teléfono 978. Then a phone number 978. 835-2911. Le repito, 978. I repeat, 978. 835-2911. Llámeme, me gustaría hablar con usted y también con su esposo. Call me, I would like to speak to you and also your husband. Y vamos a ayudarle en el nombre del Señor. And we're going to help in the name of the Lord. Pero vamos a orar por ella en el nombre de Cristo. Let's pray for her in the name of Christ. Señor. Lord. Te damos gracias. We thank you. Por esta mujer. For this woman. Mira su aflicción. Look at her afflictions. Mira sus preocupaciones. Look at her worries. Mira su esposo. Look at her husband. Y mira el bebé que está en camino. And look at the baby that is on the way. Señor, bendice esta familia. Bless this family. Ayúdala. Help them. Si tú no la rescatas, oh Dios. If you do not rescue them. ¿Quién más lo podrá hacer? Who else can do it? Mira que ella está buscando ayuda. Look at how she's seeking help. Pero no ayuda humana, Señor. But not human help. Ella te necesita a ti. She needs you. Tráela a ti. Bring her to you. Con lazos de amor. With a whip of love. Para que ella pueda tener un encuentro genuino contigo. So that she could have a genuine encounter with y you. Y también su esposo. And also her husband. Abre puertas. Open doors. Para ella y para él. For her and for him. Opera en sus corazones. Operate in their hearts. No solo en esta familia. Not only in this family. Sino las otras familias. No, also the other que family. Que estén pasando. That are going through. Por la misma situación. To the same situation. Dejamos este asunto en tus manos. We leave this problem in your hands. Confiando, Señor. Trusting, Lord. Que tú vas a hacer algo. That you will be doing something. Porque tú eres bueno y misericordioso. Because you are good and you are merciful. Gracias por todo. Thank you for everything. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. My shame is taken away. My
Muy bien. Continuamos con nuestro programa de Juventud para Cristo. Well, we are going to continue with our program Youth to Christ. Y entramos al tema central que tenemos sobre la condición del joven actual. And we're going to enter into the topic that we have, so the topic of what's going on with the youth at the actual youth at this time. Y yo quiero que ustedes le hablen a nuestra juventud. And I want you guys to speak to our youth. Y también a los padres. And also to the parents. Como el tema que tenemos, la condición del joven actual. And like the theme that we have, the situation of the youth, actual situation. Sabemos que hay mucha rebeldía y desobediencia de los hijos con los jóvenes y con los padres. And we know that there's rebellion with the children, with the parents. Pero también hay mucha incomprensión de los padres para con los hijos. And there's also a lot of misunderstanding with the parents and the children. Y por eso tenemos una condición paupérrima o caótica de nuestros jóvenes. And that's why we have a chaotic problem with our youth. Yo quiero que ustedes hablen. I would like you to speak. Como at el Espíritu this le indique. As the Spirit indicates to you. Amen. Bueno, yo le quiero leer el Proverbios 8:10. I want to read Proverbs 8:10. Dice, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de comprarse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Chapter 8, verse 10 to 14 of Proverbs says, accept my instruction instead of silver, and knowledge rather than pure gold, for wisdom is better than precious stones, and nothing desirable can compare with it. I, wisdom, share home with shrewdness, and have knowledge and discretion. To fear the Lord is to hate evil. I hate arrogant pride, evil conduct, and perverse speech. I possess good advice and competence. I have understanding and strength. Entonces vemos que el problema de la juventud ahora es que ellos tienen una meta. Uno de joven que a veces se preocupa por querer hacerse rico, por querer alcanzar las cosas que uno no tiene. And what we see now in the youth now that they want to have goals. They want to reach goals of things that they don't have, basically material things. Y muchas veces uno la busca en los lugares incorrectos. And many times you seek them and look for them in incorrect places. Y de esa manera es como el joven empieza poco a poco a pervertirse, poco a poco a alejarse de sus padres. And that's how little by little the youth tends to become more perverse and go away from their parents. Y cuando siente ya está metido en un hoyo grande, ya no sabe qué hacer. And then when they find themselves in a big hole, they don't know what to do. Pero si usted busca a Dios de temprana edad, if you seek God at an early age, porque la palabra del Señor dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. And it says it's very important for the youth to seek God in the youth. Entonces, de esa manera, no, usted no se va a desviar, va a llegar a ser un joven recto. And you're gonna be a youth that's gonna be walking the right path. Temeroso de Dios. You're gonna fear God. Alcanzará sus sueños. You're gonna reach your goals. Pero cuando busque primero al dueño de la sabiduría, que es Dios. When you seek the first person of wisdom, which is God. Entonces, mi consejo es busque a Dios y apártese de todo mal y que no hay nada mejor que buscar a Dios. The first thing is to seek God, and there's nothing better to seek God and not walk in the wrong ways. Amen. Amen. Bueno, yo en el camino del Señor he aprendido que el corazón es como la tierra. And in the walk to
here of God, I see that the path is just like the heart is like the land, the earth. Donde las semillas que usted pone crecen. Where the souls that you reap. Y esas semillas vienen de toda parte. And that these souls come from many places. Pueden venir de los padres o pueden venir también de. They could come from the parents, or they could come from the world. El problema que hoy día se ve es que los padres no están sembrando buenas semillas en los corazones de sus hijos. And what we see the problem today that a lot of parents are not sowing good things in the hearts of their children. Por lo tanto, cuando ellos crecen y cuando se convierten en adolescentes o en jóvenes adultos. And when they grow up and become teenagers or adults. No van a cegar cosas buenas. They're not going to reap good things. Bueno, yo en unas cuantas palabras puedo decir. And in a couple words I can say. Que la juventud está tan mal ahora. The youth is so bad now. Porque la moral se ha perdido. Because the moral is lost. El temor a Dios se ha perdido. The fear of God has been lost. La palabra de Dios dice que fuera de Dios nada podemos hacer. And it said the word says that outside of God we can't do anything. Sí, la Biblia lo dice, lo especifica muy bien. The Bible specifies it very good. Fuera de Dios. Outside of God. Nada podemos hacer. We can't do anything. Nosotros pensamos que podemos. We think that we can. Pero tenemos una generación. But we have a generation. Una juventud. A youth. Directo al precipicio. And the direct going down. Downhill. Downhill. Solamente Dios puede rescatar. Only God could rescue us. Amén. Amen. Gracias, hermano. Thank you, dear brothers. Bien, en este minuto solamente queremos decirle. In this minute we could only tell you. Que Dios te da un mensaje, querido joven. And that God gives you a message, dear you. A través de Salomón. And after Solomon. En ese capítulo 11 de Proverbio. In chapter 11 of Proverbs. Dice, alégrate joven en tu juventud. It says, you be happy in your youth. Y toma placer en los días de tu adolescencia. And have pleasure in the days of your adolescence. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. But know that all these things God will bring you to judgment. Pero también te dice, quita el enojo. And also take the anger. Debes sacar de tu corazón todo eso que tú tienes. Take all these things out of your hearts. Para que Dios pueda entrar. So that God could come in. Si tú quieres tomar agua fresca. If you want to drink fresh water. Tiene que sacar lo que hay dentro del vaso. You got to take out what's inside of the cup. Para poder llenarlo de esa agua que tú quieres. So that you could be able to fill with that water that you want. Dice lo que Dios quiere, limpiar lo que hay dentro de tu corazón. And that's what God wants to do, is to clean everything that's in your heart. Para llenarte del Espíritu Santo. So that he can fill you with the Holy Spirit. Y verá que va a vivir una vida de paz, de gozo y de alegría. That you're going to live a life that peace, joy, and happiness. Y habrá una nueva canción en tu vida. And there will be a new song in your life. Y ustedes, queridos padres, and you, dear parents, comprendan a sus hijos. Understand your children. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. And the Bible says, put in God your ways. Y sus hijos son su camino. And your children are your ways. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera. The Bible says, instruct your child in the path. Y cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. And when he gets older, he will not apart from them. Por lo tanto, tú necesitas a Jesucristo. Now you need Jesus Christ. Dale ejemplos a tus hijos. Give example to your si children. Si tú sigues a Dios, if you seek God, tus hijos te van a seguir. Your children will follow you. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Lord, we thank you in the name of Jesus. Gracias, Señor, por la familia. Thank you for the family. Por nuestra juventud. For our youth. Por nuestros gobiernos. For our government. Por nuestras naciones. For our nations. Gracias, oh Dios. Thank you, oh God. Glorifícate. Glorify yourself. Rescata a nuestros jóvenes. Rescue our youth. De este mundo, Señor. Of this world. De toda violencia. Of all violence. De toda corrupción. Of all corruption, de toda inmoralidad, of all immorality, de todo pecado, of all sin, llena cualquier vacío, Dios, fill each any void, porque solo tú puedes llenarlo. Because you're the only one that can fill es en el nombre de Jesús, it's in the name of Jesus, que presentamos a nuestra familia that we present our y nuestros jóvenes, and our youth, ahora y siempre, now and forever. Amén. Amen. Amen. Mira aquí en nuestra pantalla, nuestra dirección, nuestro teléfono, look, estamos para servirle. Look here, our telephone number, our address, and we're here to serve you. Dios me le bendiga, lo veremos para esta semana si Cristo no ha venido. Well, God bless and we'll see you next week if Christ has not come. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Well, brethren, say goodbye. God bless you. Blessings. Blessings.